Esta noche ha sido el concierto de despedida de Blanca Paloma para su camino hacia Liverpool y ha cantado Plumas de Nácar y Ea Ea Ea. Y diréis, hija, ¿otra reacción a Ea Ea? Pues sí, es que aquí una no se cansa de reaccionar, pero esta vez os traigo las dos, Plumas de Nácar y Ea Ea, que Plumas de Nácar es la otra canción que ya presentó al Benidorm Fest, pero al final cogieron Ea Ea. Y hoy la ha sacado en Spotify y la ha cantado en el concierto, entonces voy a reaccionar a dos. Así que casquitos, casquitos en mano y vamos, vamos. Qué maja, qué buena es Blanca, a mí me cae súper bien. Blanca Paloma, Plumas de Nácar. Y me salta un anuncio, ¿tú te crees? Hay que verlo. Toda vuestra. Ahí va. Gracias por la paciencia. La Blanquia Paloma. Sonidos como así árabes, ¿no? Y se parece un montón a la imagen de fondo ya como va vestida. Uy, ha dejado de sonar. ¿Qué ha pasado? Ha vuelto a empezar el sonido, vale. Hola chicos, el bot de Ultratumba está aquí. ¿Pensabais que os habéis librado de mí? Pues no, os tengo que venir otra vez porque he saltado el copyright para variar. Pero te canto, niño, como ninguna, que por tener tú tienes cada luna. Está leyendo que esta canción supondría la versión de Aire de Blanca Paloma dentro de su trilogía, cuatrilogía. A mí me deja muerta como ha metido el A en esta canción varias veces, que en Ea Ea es el final. Es de what? Es mística. Es mística, pero más. Tendríamos Secreto de Agua, que es el agua, Niña de Fuego, que es el fuego, Ea Ea, que es la tierra, y Plumas de Nácar, que es el aire, los cuatro elementos. Había fans pidiendo que no sacara esta canción Blanca Paloma porque podía verse opacada Ea Ea de cara a Liverpool, y me gustaría que me dejarais vuestra opinión sobre eso en comentarios. Los coros. Otro tema donde Blanca Paloma despega bozarrones, que esta mujer no falla. Tiene esto que es místico, que también tiene Ea Ea, pero es diferente. Instrumentaciones diferentes. Al final de la canción os comento mi opinión al respecto, pero voy a adelantar que yo creo que es que esta, la canción de ella tiene, me siento que tiene más personalidad, o es más potente, o más mística, o no sé cómo llamarlo, de cara a Liverpool. Aún así, nunca sabremos cómo habría sido una actuación el Benidorm Fest de esta canción, ni cómo podría, si habría ganado finalmente Blanca Paloma, cómo habría funcionado esto. También os digo que dentro de una banda sonora creo que podría funcionar muy bien esta canción. Hay gente hablando del Circo del Sol y a mí también incluso me cuadra en un anime, fíjate. Dios, es como está armado vocalmente esto con los coros, suena tan bonito. Yo no sé vosotros, pero es que a mí la voz de Blanca Paloma, las notas que estás haciendo y la armonía que hace con los coros además, es que me suena tan angelical, tan de otro mundo. Cada vez que veo sonreír a Blanca Paloma siento que es que está sintiendo dentro. Lo estoy haciendo, vamos, genial. Es que, buah, me mata su sonrisa. Gitana. Buah, esta canción es una banda sonora como era Secreto de Agua. Blanca Paloma, saca el disco, hija de mi vida, sácalo. Un montón en plan
de película como de... Ay, ¿cómo decirlo? De... Aquí empiezo yo a intentar que mi cerebro funcione, pero ya eran las tantas y la neurona dijo hasta luego. ¿Cuándo haces la de película? Es que no me sale la palabra ahora para expresar exactamente qué género. Stream Plumas de Nácar en Spotify o cualquier plataforma, bichones. Pero ese sonido electrónico que tiene la canción y a la vez místico también me recuerda a la producción de AEA. ¿Sabéis algo que sí que me da la impresión de Blanca Paloma? A pesar de que no tendrá grandes números en streams ni sonará en radios, pero Blanca tiene un sello personal, calidad y personalidad y las ideas muy claras. Aún así, la canción también peca un poco del EA EA, que es repetitiva. Bueno, como toda canción del mundo mainstream, pues tenemos la estructura típica, ¿no? Donde se repite el todo el rato el claim, en este caso en vez de EA EA es Popluma de Nácar. ¡Wow! Qué bonito vocalmente es esto. Al sonido suena tan bonito. Siento cortaros el running vocal porque es que a mí me encantan los de Blanca Paloma, pero saltaba el copyright, pero disfrutad, disfrutad. Wow. El A, cómo lo mete continuamente, qué reina, qué reina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ah, ya la va a cantar ella, ella. Ah, no, ha puesto lo de London Party. Vale, le doy a pausa. Ahora reaccionó a ella, ella. Vale, me gusta Plumas de Nácar. Entiendo que haya gente que le guste más Plumas de Nácar que a ella. Pero sinceramente, claro, yo quizá porque tenemos tan introducido en el corazón ella, 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 ella. ¿No? Es que me suena más épica ella, ella, que esta. Me suena más épica. Quizás si le hago una actuación en plan como ella, ella, tan bestia como la de ella, ella, a lo mejor me gustaría más. Aún así, estoy satisfecha y contenta de la elección de AEA y de la puesta en escena que seguro que va a ser una pasada, y también agradecida de que Blanca haya decidido pues dar este regalo antes de la final. He estado leyendo que la grabó en una de las pre-parties, la de Ámsterdam, y es que el curro que se ha metido esta mujer es impresionante, macho. Es que me parece una bestia escénica. Voy a ponerme la actuación de el AEA, que supongo que es el final del concierto de despedida de Blanca Paloma. ¡Ay! ¡Violonchelo! Bueno, violonchelo, que violonchelo, así es la guitarra. Como hizo en el... en Londres... y... ¿en qué otra vez partí? Creo que fue en Ámsterdam, también la hizo así. ¡Se ha cambiado el vestido! Ahora lleva un traje diferente. ¡Hala! Eso es que qué reina, macho. Es que esto es súper místico. Por favor, Blanca, mete algo así en Liverpool. Mira cómo le vibra, cómo le vibra la garganta. Ay, por favor. Es que nos ha dado las mejores pre-parties. Estoy viendo que con el instrumental me van a meter una cantidad de copyright. Bueno, de tres voces de ultratumba seguro. Mañana cuando edite esto, porque ahora me voy a dormir. Ya es tarde. Ahí va, mira, mira. Mira, mira qué mirada de ganadora. Ay, por favor. Me encanta cómo lo ha armado lo del concierto, que todo gira en torno a la figura de Blanca. Es que madre mía. El casca y aquí, nenas, la apuesta que tiene en Televisión Española porque gane Blanca. Buah, es que esto...
vocalmente esta mujer, qué tremenda, qué tremenda, qué tremenda. Es que todos los trajes, el maquillaje, el cómo le arman el pelo, todo, 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 todo. Cómo se mueve ella, la ropa que es evocadora, teatral y a la vez actual y moderna. Es que, ¡guau! Es que esto... No sabéis. No sabéis lo que me emociona a mí esto. Es que el año pasado con Chanel fue un pasado, tío, pero es que este... Yo lo estoy viendo más intensamente porque estoy con el canal, pero madre mía. Y a la gente... Y hace ¡pam! A ver si encuentro a Riache en el público. Mira, 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 mira. Mira la arquera. Ay, las uñas, qué bonitas. Vamos allá a la Blanca Paloma. Toma. Y a la otra dando palmas detrás, mi niño. ¡Wow! Es que no falla, no falla, no falla. Como dijo Vocalísima, es que no, no falla una nota. ¡Wow! ¡Qué orgullo! Ya, ya he terminado. ¿Qué? Me tengo que quitar esto para escucharme bien mientras hablo, porque con los cascos el problema es que no me escucho bien. ¡Qué orgullo de representante! No me voy a cansar de decirlo. ¡Qué orgullo! ¡Qué pre-party más perfecta ha hecho! Sé que estará cansada, pero, o sea, conociendo una parte que conocemos de Blanca Paloma, es una persona, creo que es muy perfeccionista y muy trabajadora. Y es que estará cansada, pero es que le dará igual, en plan, buah, es que ha hecho... Está loca, ha hecho la pretemporada perfecta, pero está loquísima de la cantidad de conciertos y actuaciones que ha dado. Pero qué orgullo de representante. Pase lo que pase, de aquí a la final, o lo que pase en la final, es que podemos estar súper orgullosas, porque que seguro, es que no ha fallado ni una nota, entonces no la va a fallar en la final, es que no la va a fallar. Ya no va a depender de ella, porque ya yo creo que el trabajo está hecho, y es simplemente que le guste a la gente, y espero que sí, y que por lo menos quede top 5, y ojalá gane, porque es que yo quiero que gane. Y pues no sé cuándo vamos a poder ver cositas de Blanca Paloma en los ensayos. He estado leyendo que hasta el 8 de mayo no dejan a la gente de prensa verlos, no se va a poder retransmitir reacciones. Entonces, nada, pues ya veremos de dónde sacamos la info. La Televisión Española suele filtrar cositas. Y también he estado leyendo que el productor de EAE ha dicho que la versión definitiva de EAE no se va a poder escuchar hasta, no sé si los ensayos o simplemente el día del jurado, ¿vale? No sé si los ensayos del jurado o directamente la grabación del jurado, el jury entry. Entonces ya veremos qué vemos, qué escuchamos, qué tenemos, porque sabéis que siempre, cuando después del festival, todas esas versiones que se graban las van filtrando. Yo no sé quién lo hace, pero las filtran. Entonces tarde o temprano lo veremos todo. Y nada, me gustaría saber cuál es vuestra opinión de la nueva canción de Blanca Paloma, de Plumas de Nácar. Dejadme vuestra opinión en comentarios, cómo ha sido, qué os ha parecido el concierto de despedida de Blanca Paloma. Estoy viendo ahora un vídeo de que ha cantado también en la alfombra azul. Es que esta mujer está loca. Dejadme vuestra opinión y nos vemos en otro vídeo, chicos. A disfrutar. ¡Muah!